los colombianos le estamos demostrando al mundo que a través del diálogo y la conciliación se pueden resolver las diferencias. En el marco de las 3 jornadas nacionales de Conciliatón, 175.000 ciudadanos han tenido la oportunidad de solucionar por las buenas, sin abogados y de manera gratuita, problemas relacionados con convivencia, cuotas alimentarias, deudas, diferencias con empleadores, arrendatarios y socios. En vez de pelear y en vez de haber armas, tiene que haber algo, paz de verdad, no sea mentira. ¿Sí o no? Es colaborarnos para llegar a consensos, para llegar a acuerdos amigables y que ahí termine el problema, en que no se vayan a instancias que van a ser mucho más caras tanto para los conjuntos residenciales como para la misma comunidad. La Conciliatón Nacional es una estrategia impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en asocio con autoridades territoriales y operadores de justicia, para brindar servicios de conciliación en derecho y en equidad a las personas que viven en estratos 1, 2 y 3, población vulnerable y en situación de pobreza extrema o ubicada en áreas rurales para buscar un alivio a sus necesidades de justicia. Total, yo creería que el diálogo es lo mejor que puede pasar. Hablando, yo creería que se podrían llegar a muy buenos términos. En los 3 años que se lleva desarrollando esta estrategia, se alcanzaron 27.695 acuerdos, pactos que se lograron durante los 3 días de conciliatón, conflictos o litigios que no ingresaron al sistema judicial y que fueron atendidos de manera gratuita en las casas de justicia, centros de convivencia ciudadana, centros de conciliación públicos y privados, personerías, defensorías y notarías de 449 municipios del país. Y es que la conciliatón es la armonía de la comunidad.